Buenas tardes. Fíjense que estoy muy feliz y contenta porque Diosito lindo tan bello que es con nosotros, con Eduardo y conmigo, ¿verdad? Bueno, con todos, pero especialmente con nosotros dos porque nos da oportunidades de visitar a las personas que en verdad nos necesitan. Y en este caso venimos a buscar a Doña Dorcas de parte de una mano amiga, mi muchachita linda, ella envió para quien más lo necesitara, y en este caso está Doña Dorcas. Dispusimos con Eduardo venirle a entregar a ella. Ustedes van a ver allá cuando entreguemos lo que le envió la mano amiga a Doña Dorcas, porque ella necesita esto y mucho más, porque está muy malita. Está muy enferma. Ajá, entonces vamos a ir a visitar y espero en Dios de que ustedes nos acompañen, ¿verdad? Para entregar esto que le envía la mano amiga a Doña Dorcas. Acompáñennos, pues. Bueno, pues así es, familia suscriptores, bendito Dios. Pues una mano amiga, pues siempre está apoyando, siempre está echando la mano a los casos que verdaderamente pues lo necesitan, ¿verdad? Y el día de hoy venimos a visitar a Doña Dorcas. Como ustedes se pudieron dar cuenta en los videos anteriores, pues donde ella estuvo bien grave en el hospital. Estuvo bien, súper grave en el hospital. Y bendito Dios, pues se pudo salvar. Y acá venimos con ella. Permiso, mamá. Permiso. Permiso. Pero se está recuperando, primero Dios, sí, poco a poco. Sí, gracias a Dios que sí, ahí voy despacito levantando. Exactamente. Ajá, está tomando todavía medicamentos. Pues ahorita no, porque me toca otra vez, digamos, cita otra vez en consulta. Ah. Ajá, entonces me dijeron que ya en estos días pues me iban a ver, ajá. Entonces, ahorita por el momento no. Ajá, ahorita por el momento no. Más me dijeron que tomara la leche en Shuri, que comiera complex, todas esas cositas, ¿verdad? Ajá, eso es lo que me dijeron a mí que eso tomara. Entonces, eso es lo que me están haciendo ahorita por mi hermana, pues porque es la que me cuida. Ella es la que la sí, mi hermana, ajá, tengo una hermana que es la que me mira. Parece que ahorita ha salido, entonces por eso es que yo estaba con ella. Ella me estaba mirando porque ella casi le dificultaba mucho para venir para acá. Ajá. Sí, entonces lo que hizo, me dijo, te vas a estar conmigo y vaya, te voy a mirar, me dijo, porque está bien, le dije. Entonces estuve allá con ella unos días también. Ajá, estuve allá con ella y qué bueno, mamá. Sí, después me trajo aquí, digamos, porque como a veces me quedaba sola, los niños no es igual. Sí, pues, a veces cuesta un poco con ellos también, a veces son un poco caprichudos, rebeldes, a veces cuesta un poquito. Ajá, entonces me eso que por allá estaba con ella yo. Ajá, bueno. Por allá andaba yo con ella y pero después me vine otra vez aquí ese santo hogar de usted. Sí, ajá, pues porque sí. Ya hemos venido como dos veces, ¿verdad? Uh-huh. Y venimos una vez pues cuando la internaron a usted en el hospital, ¿verdad? Y nos comentó su hermana, pues su mamá, lo que usted estaba pasando en el hospital, y bendito Dios, pues Dios la liberó de sí, todo cierto, peligro, ¿verdad? Sí, es cierto. Y más que ustedes, pues, buscan la presencia de Dios y Dios nunca la dejó sola, ¿verdad? Sí, Dios no, siempre es ha cierto. Estado con usted y nunca la va a dejar sola, ¿verdad? Sí, es cierto. Y qué bueno, pues, que salió de lo más duro, ¿verdad? Sí, es cierto. Y ya, bendito Dios, recuperándose ya, gracias a Dios, en el nombre ahí de Dios. Vamos despacito. Sí, ajá, despacio. Y sí que en nombre de Dios, pues, que Dios me dé fuerza, Dios te... Sí, sí que tengo dos niños también, ¿verdad? Y van creciendo también. Le pido fuerza a Dios, ¿verdad? Para salir de eso, porque fuerzas. Él es el único. Ajá. El único, él es el fuerzas único. Fuerzas para seguir adelante, sí, mamá. Ajá, es cierto, mamita. Así es. Bueno, entonces, mamá Jena, pasemos. Pues fíjese, doña Dorcas, que nosotros venimos de parte de Dios primero, ¿verdad? Sí, sí, y de una mano amiga. Así se le dice a la suscriptora que le envió esta leche. Como esto no es leche directamente, sino que es un suplemento, ¿verdad? Y eso pues es lo que ahí los doctores le están diciendo que tiene que tomar para recuperar fuerza y para que ella pueda
Esta es una caja de frasquitos, pero fíjese que donde la compramos, donde la conseguimos, porque cuesta un poquito conseguirla, sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. No tenían cajita, entonces nos la pusieron en una bolsa. Pero ahí está, mire, la Ensure, para que usted pueda. Gracias, ma. Pueda tomarla, ¿verdad? Ahí está, de dos clases de enviar. Correcto. Ensure normal y Ensure Advance. Exacto. Entonces, gracias a la mano amiga que le envía esto. ¿Ya tomó hoy lechita de esta? De esa, no, de la otra, Ensure en polvo. ¿Sí? ¿Ya eso tomó? Sí. Ajá, ah, sí, bueno, si no, ya le daba ahorita uno, pero si ya tomó. Ah, no, o sea, ella dice pues que ha tomado. Pero ahorita hoy lo ha tomado. Sí, la de en polvo, sí, esa. Es que ahí tiene ella. ¿Pero ya lo tomó hoy? Sí, hoy. Ah, bueno, ya entonces tomó hoy. Está. Vale, entonces mañana o se termina primero el botecito que tiene en polvo y después empieza esta, mi madre linda, porque debe ser un vaso diario. Un vaso diario. Entonces esto viene en un vaso, cabal. Un vasito. Ajá, entonces un frasquito de eso se va a tomar diariamente usted para que se vaya recuperando poco a poco, ¿eh? Ajá, entonces... Démosle gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Y a la mano amiga de que anda ayudando a varias personas, a varios hogares necesitados. Y en este caso está usted. Sí, es cierto. Sí, mamita. Gracias, gracias, que Dios le bendiga. Bueno, y Dorcas, pues antes de que lleguemos a la parte final, coméntenos, pues, ¿qué fue lo que le dijeron o qué fue lo que le detectaron a usted en el hospital? Pues a mí me dijeron que el hígado y los riñones. Y que era diabética también. ¿También? Sí, ajá, sí me... Ajá. Sí, porque normalmente habíamos descubierto que era de la bacteria, ¿verdad? También, ajá. Que eso estábamos previniendo primero, ajá, ¿se recuerda? Ajá, Helicobacter pylori también. Ajá, ajá. De ahí... Dos veces a hacer el examen, pero ya dije yo que tal vez la otra vez ya me iba a salir limpio. Pero sí, no. No. Ajá, todavía estaba, todavía tenía la bacteria. Todavía, entonces me dijeron que hacía la dieta, empecé a hacer dieta y la verdad, ahorita no me ha molestado la cintura. Ah, qué bueno. No, la espalda casi no, hay días que sí me molesta cuando me levanto, ¿verdad? Me molesta bastante la espalda, pero luego a mi hermana, ¿verdad? Que tendría que hacer otra vez mi examen, ¿verdad? En nombre de Dios, ¿verdad? Y si pero quiere... yo la veo un poquito más recuperada. Ya, ya, sí, ya. Se ve. Gracias a Dios que sí. Sí, ajá. Se ve. Como le digo, pues ahí vamos en la mano de Dios, porque Él es el único. Sí, pero la otra vez que venimos estaba más delgada. Ajá, y tenía los moretones por los... Sí, ajá, pues ahorita gracias a Dios que no, bendito sea Dios, pues como le digo que ahí sí. Pero pues somos de escasos recursos, como usted puede ver, esta esposadita nos han dado aquí también. Sí, no pues, es propiedad de nosotros. No, entonces ahí sí que yo en la mano de Él, ¿verdad? Porque Él conoce nuestras necesidades de cada... familia, de cada hogar, ¿verdad? Entonces ahí sí que bueno, yo solo a Él me recomiendo, pues que nos bendice, que bendice a las personas, ¿verdad? Ajá. De buen corazón, que gracias pues de que me mandan ayudita, ¿verdad? Que Dios se los multiplique, porque ahí sí que no voy a decir que se lo voy a pagar yo, pero hay un Dios que se lo va a multiplicar en abundancia. Sí. Ah, se lo va a multiplicar, mamita. Entonces, lo que hago y a mi hermana, que ella es la que me anda cuidando, en los cuidados, me dice, mamita, aquí no haces mayor esfuerzo, yo aquí estoy como, viene ella conmigo, ¿verdad? Y total que casi no me han dejado sola. Sí, ajá, sí, cierto, porque igual también, me imagino, ella a pesar que estaba malita, pues salía a trabajar también. Ay, no, sí, pues, yo estaba así, mire que con dolores de cintura, pero como le digo, pues tengo a esos dos niños que ya van para arriba, y a mí no me importaba, yo me iba. Trabajé aquí en esta casita, aquí de aquí una vueltecita andé al río con la muchacha. Yo iba, pero como a veces me quedaba sola en el hogar de ella, lo que hacía un poquito de limpieza y un poquito me sentaba, un poquito de limpieza. Sí, pues. Pero no, ahí fue donde se desmayó. Sí, ahí fue donde yo recaí. Ajá, ajá, donde volví a recaír otra vez y entonces ahí fue donde me engravé más. Sí, pero primero Dios, todo sí, va a salir cierto, bien. Cierto, y yo sé que la familia suscriptores pues nos van a apoyar, ¿verdad? Es porque cierto. Yo sé que ellos ahora en adelante pues siempre nos van a estar apoyando pues sí, cuando sí. Verdaderamente lo necesitan, ¿verdad? Sí, es cierto, y porque ha pasado casos pues que han estado enfermos, bien delicados
y lamentablemente pues no reciben ayuda. Sí, es cierto. Ya reciben ayuda pues cuando ya han fallecido o algo, ¿verdad? Sí, pero sí. Primero Dios, aquí con usted vamos a tocar sus corazones a los suscriptores para que nos puedan apoyar, ¿verdad, Marcas? Gracias. Entonces pues antes de que finalicemos el video, ¿qué le quiere decir usted a una mano amigo? Pues le agradezco de todo corazón, ¿verdad? De esa ayuda que me mandó, ¿verdad? Que Dios le bendiga, que Dios se lo multiplique, porque ahí sí que en las manos de Dios lo dejo todo, ¿verdad? Que yo le tocó su corazón para que ella me mandara esa ayudita, ¿verdad? Y sí que, ajá, entonces le agradezco y que Dios le bendiga en su familia, en su trabajo. Vaya madre. Entonces, así es como, pues, doña Dorcas agradece a la suscriptora Una Mano Amiga, y así es como estamos llegando en la parte final de este video más. Así es, Eduardo, y que Dios bendiga a doña Dorcas, ¿verdad? Y que Dios bendiga a mi muchachita hermosa como lo es la mano amiga, porque le envió este suplemento para que ella pueda recuperarse. Así es. Mejor, ¿verdad? Y entonces, gracias mamita linda, y les invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Es el 41-59-2705. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Bueno, pues, adiós, Dorcas. Bendiciones. Adiós, Eduardo. Dios va mojando. Y así que nos vemos hasta la próxima y que Dios quede con ustedes. Gracias.